socio de Lovecraft Café. Lovecraft Café es una cafetería temática en honor a los escritores clásicos de terror como Lovecraft, Alan Poe, Mary Shelley y demás. La idea es que cuando tú nos visites, vas a encontrar muchas referencias a la literatura de terror, no solamente en el menú, no solamente en la decoración, sino también en los propios postres. La idea es que tú te comas a los postres, que tú te comas a los monstruos antes de que ellos te coman. Siempre eres esperado, eres invocado, eres suplicado. Se busca tu gloria, tu fama. En el cielo tú vives, el Anahuac en tu mano está. Amigos, les voy a leer la palabra del Anahuac. Vine a despertar a Clagua, vine a aullar dentro de la tierra, vine a aullar en lo subterráneo. No soy yo, Anahuac. Por tu voluntad, a tu club. Yo he estado ante el que acecha en el portal. Yo he estado en la gran profundidad del agua. Yo he estado ante el Señor que ríe en el lugar de negrura. Yo he estado en los pasajes donde se echan los dados. Yo he estado en Shai. Yo he estado en la última isla. Yo he estado en la región de ellos descarnados. Yo he estado en el lugar de ellos siete soles. Yo he estado en el lugar de suplico de ellos dioses. No soy yo, Anahuatlitecu. Por tu voluntad, Atsutu. Yo soy el que llama por tu nombre a los dioses. Yo soy el de ellos muchos rostros. Ubicación oficial es calle 1325, número 40 bis, local 1. Pero, como pueden ver, la entrada a la cafetería está sobre Lorenzo Bottorini. Entonces es mucho más sencillo si ustedes llegan a Lorenzo Bottorini, esquina con calle 1325, Colonia del Parque. Esto es muy cerca de la alcaldía Venustiano Carranza, son 3 cuadras. Y también muy cerca de los metros Fray Servando, de la línea 4. Michuca de la línea 9. El horario justo ahora en pandemia es de 3 de la tarde a las 9 de la noche, de jueves a domingo. Sería muy importante que, si quieren venir con nosotros, nos enviaran un mensaje de reservación a través de nuestra página de Facebook. Me dará mucho gusto que vengan a visitarnos.